¿Pero por qué nos ha dado ahora por la leche cruda? Vayamos por partes porque ni es algo nuevo ni es tan buena como algunos quieren que creamos. Cuando éramos pequeños y veíamos los capítulos de Heidi, no nos parábamos a pensar en lo mal que estaba haciendo su abuelito al darle la leche recién ordeñada de la vaca. La que le caería al pobre hombre en Twitter si viviera ahora. Pero no hay que irse hasta los Alpes para saber que tomar leche cruda es malo para la salud. En 1990 España prohibió su venta. Pero su comercialización está permitida, aunque su consumo es minoritario en España. Hoy, casi 30 años después, Cataluña vuelve a poner la leche cruda de actualidad, aprobando un decreto por el que se permite la comercialización de esta leche sin pasteurizar ni esterilizar. Pero si es mala, ¿por qué lo hacen? Según el gobierno catalán, el nuevo decreto responde a la voluntad del sector ganadero para fortalecer el sector lechero catalán. Esta moda de tomar leche de vaca sin pasteurizar no es nueva ni única en nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos es una tendencia por, supuestamente, su valor nutricional y también se consume a modo de protesta contra la industria alimentaria. ¿Qué tiene de malo este tipo de leche? La leche cruda de vaca es aquella que no se somete a ningún proceso de desinfección y se toma directamente de la vaca. Aunque fue Luis Pasteur el que inventó la pasteurización, Franz von Soxhlet fue el primero que la aplicó a la leche. Franz von Soxhlet. La pasteurización consiste en un tratamiento térmico que calienta el producto hasta los 100 grados para eliminar los microorganismos que contiene la leche. Si llega a hervirse, se considera que ha sido sometida a esterilización, que es lo que se consigue de forma tradicional y lo que defiende la consejera catalana. Bacterias, virus, toxinas e incluso parásitos encuentran en la leche cruda un óptimo caldo de cultivo natural. El consumo de esta leche puede provocar enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis, la difteria, la listeria o la salmonela, patologías que se han visto reducidas desde que se pasteuriza la leche. De hecho, el riesgo de que se produzca un brote por consumo de leche cruda es 150 veces mayor que en el caso de la leche pasteurizada. Dicen que tomar un vaso de leche al día es saludable. Teresa Jordá se tomó el suyo delante de todo Twitter alabando el sabor espectacular y el valor biológico de este tipo de leche y exponiéndose a todo tipo de bacterias y virus. Y a pesar de haber recibido todo tipo de críticas, la consejera catalana no ha reculado en sus declaraciones. ¿Se le habrá quedado mal sabor de boca?